Welcome to the U.S. El Salvador Sister Cities Monthly Update. This month, we have the special privilege of welcoming two speakers from our partner organization, the Association for the Development of El Salvador, which acronym is CREPDES. CREPDES is an organization that began organizing in 1984 during the Salvadoran Civil War. Its current mission is to strengthen organizing in rural communities as they struggle for an economically, politically, and social just society. On a day-to-day level, CREPDES works with local community councils and international and Salvadoran organizations to support women's empowerment, youth organizing, political participation, advocacy, and the defense of the environment and natural resources. Today, CREPDES is made up of over 300 rural communities organized through 7 regional organizations. Tonight, we are honored to welcome Rosa Lilian Lopez Rivas and Zulma Hernandez to guide our conversation on rural women organizing during COVID-19. Rosa has a degree in social work and is a human rights and environmental justice defender. As a community leader, Rosa works with rural women to fight for rights, equality, and equity. She is a member of the board of directors of the CCR, which is CREPDES regional branch in the Department of Chalatenango, and currently works organizing women in various communities of Chalatenango, guiding a process of food sovereignty that allows women to produce healthy food with their families. Welcome, Rosa, and thank you for being here. Zulma Hernandez is a seasoned organizer of political, youth, and women's issues. She has been part of CREPDES Board of Directors for 4 years and currently serves as the Vice President. Zulma joined CREPDES in 2006 as a youth organizer in CREPDES Sur La Libertad. She works closely with women's networks at the national level. As a popular educator, Zulma has developed workshops in political schools for CREPDES, the MPR 12, and Sister Cities. Thank you, Zulma, for joining us. We will now begin the presentation, which will be followed by a Q&A segment. If you have any questions during the presentation, please feel free to write them in the chat and we'll respond to them at the end. Please join me in welcoming Rosa and Zulma. And we wanted to let you know that we are recording this conversation and also will be transmitted on Facebook Live in case you don't want to show your faces. Thank you. Podemos empezar la presentación entonces, ¿verdad, Zulma? ¿Tobar? Sí. Ok. ¿Hola? Sí. ¿Listos? Listo. Buenas tardes. Good evening. Un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas. Greetings to everyone that is connected right now. Ya leyeron un poco de un poco del perfil de nosotras. Mi nombre es Rosy. Vivo en Chalatenango. So you've read a bit of our profiles. My name is Rosy and I live in Chalatenango. Una región donde tiene mucho trabajo CREPDES. A place where CREPDES has a lot of work. También. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Good evening, ladies and gentlemen. Bueno, me alegra ver a personas conocidas como John y Jaycee. I'm very happy to see familiar faces such as John and Jay-Z. Mi nombre es Zulma Hernández. Soy parte del equipo de CREPDES Sur La Libertad. My name is Zulma Hernández. I'm part of the team of CREPDES Sur in La Libertad. Y vicepresidenta de Junta Directiva Nacional. And I'm also the vice president of the national board. Un gusto. Y esperamos pues que esta reunión sea de mucho éxito. It's a pleasure, and we expect that this meeting is going to be really successful. Okay. La presentación es corta, es una parte
escrita, pero tenemos mucha información que vamos a dar. El título es Mujeres Rurales en las Migraciones de sus Derechos en Tiempos de Pandemia. So our presentation is short, but we have a lot of information that we want to share with you. The title is Rural Women and Violations to Their Human Rights During the Pandemic. Bueno, vamos a comentarles o conversar un poco el contexto de las mujeres rurales antes de la pandemia. We're going to start by sharing the context of what rural women were living like before the pandemic. Y la situación de cómo las mujeres realizamos nuestras actividades en las comunidades organizadas y en las diferentes regiones de Críquer Nacional. And a bit of what, how we work in the different communities organized by Críquer. Una de las cosas que nosotros antes de la pandemia podríamos realizar era que podríamos asistir o realizar diferentes actividades libremente sin miedo a contagiarnos y ser reprimidas teniendo acceso a los servicios básicos. So before the pandemic, we were able to do our activities without fear of contagion and without fear of repression, and we had access to basic services. Sabemos que la pandemia ha sido a nivel mundial, que ha perjudicado al resto de las personas a nivel del mundo, pero en esta ocasión vamos a hablar de una manera un poco más delimitada el contexto de las mujeres rurales acá en El Salvador. We know the pandemic has been something that has affected the entire world, but we're going to go specifically into the details of how it's affected the rural women of El Salvador. Bueno, antes de la pandemia podríamos tener acceso a la información, una información que nos daba las diferentes instituciones y también el Estado. So before the pandemic, we had access to information that came from different institutions and even from the state. Cuando me refiero a la información, me refiero a la información en los diferentes contextos, principalmente a la ruta a seguir en un caso de violencia de las mujeres rurales. And when I talk about information, I mean different types of information. For example, the path that women had to follow if they were suffering from violence. Antes de la pandemia, teníamos el acceso, podríamos asistir a libremente a un juzgado, a una unidad de la mujer municipal que acá en El Salvador hay muchas alcaldías que por decreto tienen unidades que se encargan de darle un seguimiento al tema de mujeres. So before this, we had access to the courts, or we could go to the women's unit within the municipality, within the mayor's offices. These units that exist by decree, and they will provide a follow-up to different cases. Ir a buscar información a un centro judicial, a un juzgado de familia, un juzgado de paz, donde se le orientaba qué hacer en un caso de violencia. Or we could go to the family court and get guidance on what to do in case of gender violence. Había un seguimiento a todas las denuncias que se hacían. There was follow-up to our denounces. Perdone, Rosy. No le. Hola. Hola, Rosy. Me quedé en el seguimiento a la ruta y seguimiento a las denuncias y luego le oí cortado. Ok. Cuando digo eso, que había un seguimiento para darle a todas las denuncias que se hacían en los centros, ya sea en la policía o en los estados. We could go and do follow-up to what we were doing with the police and on court as well. De los que todos
Rosy, yo no sé si soy solo yo, pero la oigo cortada. Sí, yo también. Y no sé si quizás sale mejor si deja de compartir ahorita su video, no la presentación, sino solo su video, para que oigamos su audio quizá mejor. Ahorita ya viendo el video, entonces me... ¿Hola? No, le oímos cortado todavía, Rosy. ¿Y ahora? ¿Hable? ¿Hola? Más largo. ¿Hola? Sí, ahorita el hola sí se lo oigo bien. Sí, me escucho. No, ya cuando habla más largo. ¿Y ahora? ¿Mejor? ¿Está bien así, Mecha? Sí, vuelva a presentar la su presentación y así sin video. Ajá. Perfecto. Okay. Entonces, estaba diciendo que se podía darle seguimiento a la policía, a los juzgados. Y luego, ya otro, y de la salud integral. And also women could be taken care of, their health was taken care of. En salud integral, que toda persona tiene derecho a que le estén garante de ese servicio de salud. And that's a human right that everybody has to have their entire, their holistic health attention provided. A ver, uno, la planificación familiar, seguimiento a los casos. Otra vez, por favor. Un seguimiento a planificación familiar. Uh-huh. They were able to do family planning. A toda la atención a enfermedades crónicas. And they were able to provide attention to chronic disease. A los niños sanos. And attention to primary health care to newborns. Y todo con la salud de todas las mujeres. And taking care of health of every woman. Y en el caso de salud mental, había acceso a darle un seguimiento en los hospitales generales, un seguimiento a que muchas mujeres requieren una atención psicológica. And when it comes to mental health, they had the chance to go to a general hospital and knowing that they will be receiving some follow-up. Todos estos servicios no es que son los perfectos, pero antes de la pandemia al menos había ese acceso, al menos había dónde ir a buscar ese servicio. So these services were not perfect, but at least before the pandemic, women knew where to go and who they could reach out to. Ya hablando un poco del trabajo comunitario que realizamos en los espacios de reunión. When it comes to the community work regarding our meetings, donde se da una serie de reuniones, de capacitaciones, donde hay una educación, una formación y un empoderamiento. Where we have training, education, or in general, empowerment. Principalmente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Especially regarding the human rights of women. En la soberanía alimentaria. Food sovereignty. En la participación política. Political participation.
Y así una serie más de cosas de iniciativas productivas. And other things just as productive initiatives. Otra cosa que también había el derecho a la movilidad. Las personas podrían ir de una comunidad a otra o al centro de la ciudad. And people were able to move around. They were able to go to a community, from one community to another, or to the center of their municipalities. Una de actividades que cada hogar requiere. Or to do the different activities required for the housework. Okay, de una u otra manera hemos discutido esas cosas, estos servicios que son los más básicos, pero de una u otra manera hay muchos más que no están escritos, pero sí que teníamos el acceso. So these are some of the services we had access to, and there are others that even though they were not, they are not written, but we were able to reach and have them. Okay. Ahora viene la otra parte. Eso era antes de la pandemia, como lo repito, no teníamos los mejores servicios, pero sí estaban. Ahora, la manera cómo afecta el estado de emergencia del COVID-19 a las mujeres rurales. As I was saying, these services were not perfect, and I was talking about the how we were before the pandemic, and now we're moving to how women were specifically affected once the lockdown was put in place. El acceso a la salud ha sido uno de los que han sido más bloqueados generalmente a toda la población. So access to health is one of the most affected to the overall population. Porque el Estado o el Ejecutivo se dirigió directamente a una sola enfermedad, el COVID-19. Because the state focused solely on COVID-19. Dejando invisibilizada la cantidad de demandas o enfermedades que la población, principalmente a las mujeres, padecen. And all these other needs and illnesses that the rest of the population and women were suffering were just ignored. Como una prioridad, como que la única enfermedad que nos afecta de una manera general es el COVID. As if COVID was the only disease that was going to affect us. Dejando una cantidad de personas sin atender enfermedades crónicas que necesitan o necesitaban un seguimiento. And in several places there were people who have not their chronic disease checked. Solo se limitaron a dar medicamento, pero la atención no todo el tiempo de pandemia hacia las personas que sufren esta cantidad de enfermedades. Some of them were received the medication, but there was no follow up. They were not being checked during this lockdown at the start of the pandemic. Rosy, perdone, la perdimos. Hola. ¿Sí? Los hospitales de comunicación fueron afectados. La oigo cortada otra vez. Y ahora, hola. ¿Sí? También una de las cosas que hay controles que se sigue en la planificación familiar, que las mujeres acusadas también fueron afectadas. Women also were affected in terms of their family planning. No, otra vez, Rosy.
otra vez porque se va oyendo cortada. Que ha sido afectado los controles de planificación familiar. Ajá, sí. Lo siguiente. También los programas de los seguimientos, los controles de los niños, del niño sano, con un cierto tiempo se llevan a las unidades de salud. And also the follow-up appointments to children that they were affected. Otro fue el derecho a la información. Another right that was affected, it was the right to information. ¿Qué hacer en un caso de una violación? Sabiendo que en tiempos de pandemia surgieron una cantidad de violaciones. Specifically, what women could do in case of rape, because there were several cases reported during this lockdown. En tiempos de cuarentena. Hola. Hola, ¿me escucha, Mari? Sí, sí. En tiempos de cuarentena iba a decir algo. En tiempos de cuarentena, un alza de violaciones a derechos de las mujeres y con los agresores. There were several, during the lockdown, several cases were reported of violation to women's human rights because they were living next to the perpetrators. Otra vez, perdón. Las mujeres marginadas y con mucha información sin saber hacer. No le entendí. De nuevo, por favor. Es que se había cortado. No le entiendo, Rosy. Mario, hola. ¿Me escucha? Mejor, sí. De la pandemia, fue con agresores y sin embargo, ¿saben qué hacer? Todos los servicios de atención están. Hola. No. No, Rosy, no le entiendo. ¿Escucha la voz cortada? Sí, le oigo cortado. ¿Y ahora? Sí, mejor, pero como es una frase más larga. Ok. Que una de las cosas en el derecho de la información es que las mujeres convivieron más con los agresores. Sí, eso sí lo oí. Y no sabían qué hacer, porque todos los servicios donde se brinda la atención para hacer una denuncia estaban en pausa. Mm-hmm. So, when women were living with the perpetrators, they didn't know what to do. There was no clarity on who they could reach out to because those services were on hold. El juzgado de paz cerrado, así se estaba dirigida nada más a atender nada más los cercos sanitarios. So all the family courts were closed and everything was just taking care of the sanitary fences. En el otro apartado es cómo afectó es la militarización que se vio en todo el Salvador. And we were also affected by the militarization that took place in the entire country. Fue un trauma muy difícil para toda la población, principalmente para las mujeres. It was very difficult for the entire population, especially for women. Muchas mujeres que vieron la militarización porque una
tuvieron todo con la guerra. No le oí, esto se me cortó otra vez, Rosy. Recordaron un tiempo de la guerra. No, otra vez le vuelvo a oír cortado. Que muchas mujeres en esta pandemia, en el caso de cómo se manejó todo la militarización. Many women during this lockdown, because how the militarization was handled. Hubo una victimización porque ellas volvieron a recordar en los tiempos de guerra. They felt that they were being re-victimized because they were remembering times of war. ¿Cómo el ejército reprimía? Remembering how the army was repressing them. Ya no se tenía mucho temor, de una u otra manera el temor estaba por la pandemia, pero también estaba por los actos que estaba haciendo la policía en conjunto con las fuerzas. There was fear about the disease, but also because everything that the army and the police were doing. No solo el simple hecho que tenían que avisarse de una comunidad a otra para hacer cosas que con la familia eran una tormentada de paz. Otra vez, por favor. De otra manera, que tienen que movilizarse de una comunidad a otra o la ciudad. Una vez más, por favor. De una u otra manera, que tenían que movilizarse de una comunidad a otra, había policías, había que les reprimían. So they had to face the army or the police whenever they were going from one community to another. Esto causó mucho daño en la psicología de cada persona. And that was hurting these women. El caso de que tampoco en otras comunidades generaba mucho espacio para bloqueados. Otra vez, perdona. Hasta las organizaciones. No, una vez más, por favor. En los espacios de reunión como organización hacemos también fueron bloqueados. Ah, the spaces for people to gather, to meet, they were blocked. Donde las mujeres se sentían libres en un espacio de convivencia, ya no podían ir a esos lugares. And these were spaces where women used to feel free, and because they were with one another, but they were no longer able to do so. Fueron alrededor de 4 o 5 meses. ¿Alrededor de 4 o 5 qué? Meses. ¿Otra vez? There were 4 or 5 months that in which we were living in this total lockdown imposed by the government. Sin embargo, el trabajo de cuidado y de carga siempre estuvo. Nevertheless, the chores that women had to do, they were always there. ¿Cómo? Incluso el trabajo de hogar se incrementó más porque toda la familia está unida. So housework. There was more housework because all the family was there at home. ¿Cómo?
también fue el impacto económico. And we also suffer from the an economic impact. No estaban preparadas o no tenían la información o el conocimiento. ¿Otra vez? Otra vez, Rosy, no le escucho. La pandemia tuvieron todo el esfuerzo maestras para sus hijos. So during this lockdown, women also had to become teacher for their children. No es para usar la tecnología. And we were not used to technology. De nuevo, perdone. Las mujeres se vieron frustradas, no contaban con un dinero para que su hijo tuviese positivo para hacer clases en línea. No, otra vez, Rosy, que sí, no le entendí. Disculpe, Mario. ¿Sí? Y Rosy. Rosy, tal vez, si mientras usted está hablando intentamos entender, tal vez Zulma puede intentar llamar al número que les mandé para ver si funciona. Pero usted puede seguir aquí y vemos si le entendemos. Mujeres, no. No le entiendo, Rosy. Para que No, se escucha peor. Por casualidad está lloviendo por allá. Hola, Mario. Hola, Zulma. Decía. No, le preguntaba que si por casualidad está. No, para nada. Pero no sabemos por qué está un poco así. Bueno, ahorita le oigo perfecto. Ah, vaya. Ahorita viene Rosita para que continúe. Ah, vaya. Hola, ahora Hola. Sí. Le oigo perfecto ahorita. Bueno, gracias. Lo que trataba de decir es que muchas mujeres han tenido un impacto económico. So many women were suffering from an economic impact. Viéndolo desde el punto de vista que no estaban preparadas para que sus hijos recibieran las clases en línea. They were not ready for their children to receiving online classes. Esto vino a ocasionar mucho estrés. And that created a lot of stress for them. Y dificultad. And it was hard. Porque los niños no necesitaban de que su mamá les orientara y muchas mujeres no saben, no fueron a la escuela. Because they needed guidance. They were from their mothers and many of them, they didn't go to school themselves. Porque son mujeres rurales donde no ha habido un acceso a la educación. Because they are rural women and they have no access to education. Más sin embargo, han luchado y siguen luchando porque incluso hasta el momento
se continúa, que los niños no están asistiendo a las clases presenciales. And nevertheless, they keep struggling because the situation carries on and children are still learning online and not going to school. Y todo esto se suma a la sobrecarga laboral y de cuidado. So their workload has increased. Teniendo toda la familia reunida en casa. Because they have the entire family at home. Otra parte que también ha sido afectada es que muchas mujeres rurales, ellas tenían sus pequeñas iniciativas que salían a vender, a intercambiar, y en tiempos de pandemia fueron de una manera reprimida, no podían hacer ninguna actividad económica. And the other way in which they were affected is in their economic initiatives. Many of them were selling or exchanging, and all of this was repressed. They were no longer able to do that. Bueno, y la presentación solo son, esta sería, estoy de espera a preguntas y respuestas. Ahora va a continuar Zulma. Yeah. And now so it's Zulma's turn, and I will be ready to reply your question towards the end. Hola, hola. Bueno, yo un poco les voy a hablar qué pasa con las leyes a favor de las mujeres en El Salvador. I'm going to talk about the laws that are specifically for women in El Salvador. Tenemos dos leyes que fueron aprobadas en beneficio de las mujeres de nuestro país. There are two laws that were approved that were specifically to benefit women of El Salvador. Una de ellas es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. One of them is the Comprehensive Law for a Life Free of Violence Against Women. Tristemente, esta ley pues no se ha aplicado más en estos momentos que hemos estado de pandemia. Sadly, this law has not been fully applied, especially during these pandemic times. En estos tiempos de pandemia, bueno, sabemos que quienes han sido más afectadas han sido las mujeres rurales. We know that the most affected have been the rural women. En donde, en estos momentos incrementó el alto índice de violencia hacia las mujeres. Because there were more cases of violence or gender violence. Mencionaba Rosita que tristemente, pues, las mujeres tocó jugar un papel, un rol más duro para las mujeres, en donde tenían que compartir o convivir con el sol. As Rosie was saying, it was a hard situation for women that had to live with their aggressors. Debido a toda esta situación de pandemia, muchas mujeres vivieron mucho estrés, mucha ansiedad, mujeres frustradas. Many of these women live a lot of stress, anxiety, and they were frustrated. Y también creemos que desde este gobierno también no se le puso importancia o no le ha puesto importancia al tema de la violencia, al problema de la violencia hacia las mujeres. Como dijo Rosy, se ha enmarcado nomás en lo que es el COVID. El tema de violencia lo han invisibilizado. And this government really did not put any effort into or didn't give importance to the issue of gender violence. It was just COVID cases and all issues related to women were just ignored. También tenemos lo que es la ley de igualdad y equidad y no discriminación contra la mujer. Tristemente con esta ley, igual pues no hay mujeres en las zonas rurales y hay que decirlo que no conocen en sí que existen estas leyes y es una responsabilidad del IDEMU, que es el Instituto de Desarrollo de la Mujer, el ente rector de socializar estas leyes.
And we also have the equity law and the law against discrimination. And many women in rural areas don't know that these laws exist. And it's the responsibility of the Salvadoran Institute for the Development of Women, a governmental institution, to share and educate about these bodies of law. También tenemos lo que es el tema de la ley del agua. Decirles que este ha sido una ley en la que no está aprobada. Se han aprobado algunos artículos, pero no está totalmente aprobada, y que es una ley que como organizaciones sociales estamos haciendo incidencia para que se apruebe. And the other thing is the water law that has not been approved. And some articles are being studied at the Legislative Assembly, but as social organizations, we're doing advocacy work to make sure that this law is passed. Creemos que el tema del agua con la mujer está relacionado. Las mujeres rurales en las comunidades sin el agua no son nada. Por eso es que las mujeres rurales estamos jugando un papel importante para presionar al gobierno, y a la Asamblea Legislativa para que se apruebe esta ley. And water is really important for us, for women in rural areas. We're nothing without water, and we are playing a very important role to put pressure on the government and the Legislative Assembly for them to pass this law. Como organización social, nos hemos unido a varios sectores, como lo es las iglesias, universidades y otros espacios, donde también estamos haciendo una coordinación para hacer presión para que se apruebe esta ley. As social organizations, we have joined the efforts of the church, of universities, and other spaces to make sure that we all are in tune and put pressure on approving this law. Lastimosamente, por estos meses que hemos tenido de pandemia, pues no nos ha permitido hacer acciones masivas donde presionemos para que estas leyes se aprueben. Sadly, because of the whole situation during this month, we have not been able to do massive actions to address this issue. Pero sí hemos estado haciendo otro tipo de acciones de presión, que ha sido con menos cantidad de gente, como presionando con cartas a la Asamblea Legislativa. We've done our share, and we put pressure with fewer people. We wrote letters to the Legislative Assembly as well. También tenemos ahí encajonado lo que es la ley de soberanía y seguridad alimentaria, que creemos que es una ley súper importante para que se apruebe, ya que también nosotros como mujeres rurales tenemos mucho, un papel, jugamos un papel muy importante en esto de la alimentación. And the other law that we are fighting for is the law for food security and food sovereignty. It's something really important for us as women, and we really want this approved. Consideramos que esta ley de soberanía y seguridad alimentaria es importante porque nosotros en el campo somos las que garantizamos la comida en las familias. And we think it's very important because it's us in the rural area who make sure that there's food on the table. Tenemos estas leyes ahí que todavía no están aprobadas, y como organizaciones de mujeres estamos haciendo una presión para que se aprueben, pero lastimosamente con este gobierno autoritario pues no hemos podido avanzar, y es una gran lucha que tenemos. So as women organization, we're struggling to get this approved, but it is a challenge with this authoritarian government that we're facing. Bueno,
pasaría lo que es la otra lámina con lo que es el trabajo que CRIPTES hemos hecho con las mujeres rurales. Decirles que a nivel de CRIPTES, pues tenemos el programa de la mujer. Decirles que tenemos diferentes coordinaciones con espacios nacionales. Now I want to talk about the work that we as CRIPTES have been doing with rural women. I want to tell you that this organization has partnership with different bigger organizations. En donde un eje de trabajo es promover las campañas en el contexto de la violencia contra las mujeres. Ese es como punto principal como CRIPTES. One of the main work goals that we had, it was promoting these several campaigns against to eradicate violence against women. También creemos que la violencia contra la mujer no está en cuarentena. And also stating that violence against women was not in lockdown. Como CRIPTES hemos promovido esa campaña en contra de la violencia hacia las mujeres rurales. We also promote a campaign to eradicate violence against rural women. Hemos visibilizado que en la zona rural, pues, tristemente, se da prácticamente todo tipo de violencia, desde la psicológica, patrimonial, la física, la psicológica. We see that in the rural area, there are all kinds of violence against women, physical, psychological, all these different types. También hemos realizado diferentes acciones con las cinco regiones que CRIPTES trabaja. El tema de mujeres con autonomía produciendo alimentos sanos. We also develop action in the five regions in which CRIPTES works. For example, women with autonomy producing healthy food. Esto con el objetivo de enfrentar la pandemia del COVID-19. To face the pandemic of COVID-19. Tenemos experiencias muy buenas donde las mujeres rurales en este tiempo de cuarentena también se dedicaron a producir sus alimentos. Many women during this lockdown were producing their own food at home. También tenemos, como CRIPTES hemos estado acompañando y monitoreando a las comunidades todo este tiempo de pandemia. Decirles que CRIPTES no paró el trabajo en las comunidades, acompañando. Even though we were in lockdown, CRIPTES didn't stop working and monitoring and accompanying these different communities during the entire time. En la pandemia y también en lo que fueron las tormentas, porque decirles que tras una apaleada que tuvimos en lo de la pandemia, también tuvimos dos emergencias por las tormentas Amanda y Cristóbal que de una u otra manera afectaron a las comunidades rurales. And we did it during the lockdown and afterwards when we faced the two tropical storms that were hitting El Salvador back to back, Amanda and then Cristóbal. Con toda esta situación que hemos estado viviendo como país, decirles que se ha generado más pobrezas en las comunidades, se ha generado más desempleo, porque muchas mujeres que se dedicaban a trabajar, que salían a hacer sus días de trabajito a la ciudad, lastimosamente por la cuarentena perdieron sus trabajos. And with this situation, we're facing more poverty and more unemployment. Many women from the rural area that were going to the city for a daily job, they could no longer do that and they lost that job. Otra de las acciones que como CRIPTES estuvimos promoviendo mucho en las comunidades fue proveer kits de higiene, especialmente a las mujeres, como por ejemplo el alcohol gel, las mascarillas. Sabemos que en las comunidades rurales la gente no tiene ni para una mascarilla. Como CRIPTES estuvimos proveyendo esos kits para que las mujeres también se pudieran un poco prevenir esa parte del COVID. The other way in which we helped, it was
providing hygiene kits, that it was alcohol gel, masks, and all these items that people in rural areas could not have access to. So this was also with providing to the women in these areas to prevent them from catching this disease. También otra acción concreta, a la par de los kits de higiene, proveímos también paquetes alimenticios para las familias de las zonas rurales con las que CRIPTES trabaja. We also provided food kits in these rural areas. Ya que en los días de excepción que estuvimos, las familias no podían salir a comprar sus alimentos. Como CRIPTES también se ha acompañado esa parte. Because during the exception regime, they were not able to go and buy their own food. So we were supporting them during this time. A consecuencia de todo el incremento de la violencia hacia las mujeres, también como CRIPTES hemos estado acompañando con talleres en salud mental para las mujeres en varias regiones de CRIPTES Sur, Chalatenango y Ucres. So with this increase of violence against women, another thing that we did was providing accompaniment to all these women in their mental health in three of the five regions, in La Libertad, in Chalatenango, and the Aguilares areas where Ucres is located. Y ya para finalizar, también otra acción que hemos estado realizando como CRIPTES es en el área de incidencia. Hemos estado haciendo coordinaciones con algunas alcaldías para ver cómo se apoya a algunas comunidades rurales en el tema de proyectos, en el tema de víveres, en el tema de kit de higiene. And the other thing that we've been doing is working in advocacy. To try to coordinate with different mayors, to try to, for them to support the communities with projects, with food kits, or with hygiene kits. También en la parte de incidencia, pues hemos participado en espacios nacionales, donde también para nosotros, después de todo esto, porque la pandemia todavía está, ese virus todavía está, la gente todavía tiene miedo. Pero estamos haciendo un proceso de concientización para que la gente nos acompañe a hacer incidencia en esa bandera de lucha, como lo es la ley del agua. So another thing that we're doing is try to resume with the national broader spaces, because since the virus is still there and people are afraid, we want to encourage them and raise awareness that we still need them to support all these different struggles, such as our struggle for a water law. Bueno, así resumidamente he punteado algunas acciones que como CRIPTES hemos hecho con las mujeres rurales en estos tiempos de pandemia y post-pandemia también. So this is a summarized version of the things that we've been doing with rural women during and after the lockdown for COVID. Estamos a la espera de algunas preguntas que surjan y poder dar respuestas. So we're now open for questions, any question that you may have. Gracias. Thank you. So please put your questions in the chat if you're able to do that. That helps us stay organized and make sure we get to everyone's question. Suma Tobar will help lead that. Van a poner las preguntas en el chat y Suma nos va a ayudar con eso. De acuerdo. Bueno, ya tenemos una pregunta. ¿Me pueden escuchar? Sí. Vaya. Entonces, preguntan qué tipo de recursos utilizan las mujeres rurales para propósitos educativos cuando tienen que enseñarle a sus hijos desde sus casas, de sus hogares. ¿Damos respuesta ahorita? Sí, por favor. Vaya, decirles que este rol de maestras en las mujeres rurales no ha sido fácil. Primero, por el nivel educativo que las mujeres rurales tienen. So, for women
it has not been easy to do this job of becoming teacher because of the of their background, as Rosy mentioned before. A muchas mujeres se les ha dificultado por los por el nivel poco nivel de estudio que las mujeres tienen. It's hard because of their study, because many of them studied just a couple of courses. Lo han hecho, normalmente con las maestras de las escuelas mandando guías de trabajo a los alumnos. Ha sido por medio del internet. Muchas mujeres les ha tocado algo a la fuerza meterse en el tema de la tecnología. So the way they dealt with this is because some teachers have sent study guides, and other times is with internet, and many women have had to learn how to use technology. Muchas mujeres han manifestado que esta tarea ha sido muy, muy difícil para ellas, y que hay mujeres que han manifestado que a los hijos los han dejado ahí, que a ver cómo salís vos, porque hay momentos que se han frustrado ellas en cómo apoyar a los hijos en esa área. It's been a very difficult work for them, and some have said that they gave up, and they told them that you have to figure out how to do it, because they were not able to provide the support. Ahí, Jaycee, no sé si respondo a tu pregunta. I don't know if this answer is enough. Any other question that you may have? Quizás yo quisiera preguntarles también a ustedes dos si le podrían contar a la gente si ha sido fácil para la, o sea, que la gente siga las indicaciones para la pandemia, o sea, si ha habido suficiente información, si ustedes creen que las mujeres rurales han podido enfrentar o tienen ahora mejores conocimientos que antes. Repite la pregunta, por favor, Mario. Zulma, ¿me podrías ayudar a repetirla para luego hacerla en inglés? Sí, ¿la vas a hacer en inglés ahorita y se la repito a ellas o...? Sí. So I was asking whether they could tell us if things have become more easier for people to follow instruction, if women are more prepared to handling the pandemic, what is their perception of this? Ajá, si pueden compartir ustedes cuál es la percepción sobre si las personas han estado siguiendo las medidas ante la de prevención, ¿verdad? Del COVID. Si en las comunidades la gente está teniendo esas medidas de seguridad, bioseguridad. Sí, en un primer momento fue muy difícil porque entró de choque. Nadie estaba preparado a lo que se venía. Y los medios, la publicidad empieza de una u otra manera, radio y televisión, a dar cierta información de cómo los pasos a seguir para evitar un contagio. En su primer momento, nosotras que estamos acá en las comunidades fuimos testigos, que fue muy difícil porque no habían mascarillas, incluso eran tenían un costo elevado. Una mascarilla, la más básica de la quirúrgica, tenía un precio muy caro. It was very difficult at the beginning. It all came down so suddenly, and nobody was prepared. So with advertisement, we started seeing on radio and television more information about the steps that we were going to follow, or we had to follow to prevent contagion. But people had no access to masks, and the price was very high, even for the most basic mask. En vista de esto, como las mujeres rurales son muy inteligentes, muy creativas, ellas empezaron a hacer las mascarillas de tela.
And because women are very creative and very smart, they started making their own masks with fabric. Para ellas mismas y el cuidado de su familia. For themselves and for their families. Hubo una campaña por parte del gobierno donde se bloqueó las personas, donde el distanciamiento social era una regla que había que cumplirla. So there was this campaign making sure that people were following social distancing rules. Y esto vino a afectar mucho la vida de las mujeres, principalmente porque en la vida de comunidad se da la convivencia, y entonces se vino a frenar eso, pero más sin embargo era un régimen o era una medida que había que tenerla. And this affected the community, their livelihood, because their living situation, because they are always connecting with each other, but it was a measure that had to be followed. Sin embargo, se cumplieron todas las medidas que se ponían porque había un miedo que si no se cumplían, había un riesgo al contagio. But the measures were followed because people were afraid with the risk of contagion. Es ahí donde, como no había, se respetó un distanciamiento social, donde las mujeres empezaron a ser creativas, a emprender nuevos oficios en casa. Se dedicaron mucho al cultivo, porque ya venía el tiempo de cultivar, abril, mayo, el tiempo que acá en Salvador es el tiempo de invierno. Entonces ahí donde ellas se reinventaron. ¿Cómo estar en casa, pero siendo siempre productiva? During this time, they learned how to do new things to face this, especially because that was the time to start crops. April, May is the rainy season, and so they had to reinvent themselves. Siguiendo todas las medidas de casa, el cuidado del lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, todo eso se cumplió muy bien porque sigue siendo una forma también para prevenir el virus. And they stay at home, they were washing their hands and keep social distances because it was and it still is very important to prevent contagion. Otra forma que se dio mucho fue, como organización trabajamos una campaña de soberanía alimentaria donde trabajamos la parte psicológica, donde en familia pudieron estar cultivando y donde las mujeres ya tienen una formación en soberanía alimentaria, donde ellas crearon y pensaron de que un cuerpo sano, un cuerpo bien nutrido, el virus no iba a llegar. Entonces, también fue una forma de cuidarse, la alimentación sana, principalmente cultivando parte de sus propios cultivos en casa, comiendo las plantas aromáticas, plantas que por la historia conoce que tienen grandes beneficios. Eso también ayudó al cuidado en esta pandemia. During lockdown, we went with our campaign for food sovereignty. We also supported their mental health because all the women that had already received training to do their own crops were able to involve the rest of their families in their crops and having their own gardens. With having in mind that we wanted to have a healthy body with all the different nutrients provided by this healthy food that they cultivated with their own hands and all these herbs and that they already know and they have known for several years. Y de esa manera fue que se cumplió de una u otra manera el cuido. Todas las medidas dentro de la pandemia. And that's how we follow all the required measures during lockdown. ¿Otra pregunta? Sí, hay otra pregunta más. Pregunta Kylie, ¿cuáles son algunas
habilidades personales que las mujeres están conscientes de que tienen, ¿verdad? Y que han desarrollado en las comunidades rurales, que les ayuda a continuar el día a día y enfrentar todos estos problemas que están viviendo. Uno ha sido una de las habilidades que hemos notado y que en este tiempo de pandemia en las mujeres rurales es el emprendimiento, los emprendimientos. Como CRIPTES hemos tenido ya por varios años muchas coordinaciones con organizaciones donde se les ha apoyado a mujeres con muchos talleres vocacionales. En estos momentos los pusieron en práctica. One of the skills that we've noticed is that women started developing or putting in practice the entrepreneurial education or training that they receive, that they had received in the past, especially because with CRIPTES, we had been in coordination with other organizations. We had provided these workshops and they were finally putting them into action. También muchas mujeres pusieron sus negocios, ventas de ropa, ventas de típicos, venta de hortalizas, lo mismo que ellas producían, lo vendían para poder generar un poquito de recurso económico para las familias. And they created their own business, small business selling clothes or food, local food, and or the vegetables that they produce themselves to get another source of income. Ahí nomás, no sé si respondí. I don't know if that's an answer for you. Hay otra pregunta, no sé, Mario, cuánto tiempo más tenemos, quizás sería la última, ¿verdad? Sí, creo yo. Ajá, entonces la última pregunta es si las mujeres rurales han notado más estrés también en sus hijos. Pues hemos visto que sí, porque tanto para las mujeres rurales no ha sido fácil tener al esposo en la casa como tener los hijos tiempo completo. It hasn't been easy having for women having their husbands and their children full time at home. El que se haya paralizado también el sistema educativo, tener los hijos en casa todo un día, también para los niños, para los jóvenes, ha sido frustrante, no solo para las mujeres. Since the educational system stopped, children and youth have stayed at home the entire day, and it's been frustrating for them as well. Entonces, el estrés, la ansiedad, la tristeza, todo eso no solo se generó en las mujeres, sino que prácticamente en toda la familia. So, the entire family, we were able to witness stress, anxiety, and sadness, in not just in women, but the entire family. En la zona rural, pues, hay familias que tienen hasta 4 o 5 niños, 5 hijos, y para las mujeres fue frustrante estar cocinando, lavando, estar atendiendo a los niños, haciendo las tareas, atendiendo al esposo. No ha sido fácil. In the rural areas, women have 4 or 5 children, and it's frustrating to cook, wash, do homework, and taking care of the husband. It's not been easy. Y también ese miedo que como mamá, que si sale el esposo se puede contagiar, que si el niño sale a la calle lleva la mascarilla. También hemos jugado un papel educativo, de cuido, de concientización con la familia como tal. So, and the other thing is, the other factor is the fear. Fear of for women is that if the husband goes out and he catches the disease, if the children are going out, making sure that he has the mask. So we take this role of taking care of them, raising awareness, and also taking care of their health. Por ahí.
That would be my response. Okay, Zulma Tovar. Can you hear me? Yes. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Zulma y Rosy. Thank you, Zulma Hernandez and Rosa López. Thanks to Mario for doing their interpretation. And thanks to everyone for joining us tonight. If you're not receiving information from Sister Cities and you would like so, please write yes in the chat and we will get or add your email to our list. Moreover, we invite you to follow us on social media. You can find the links in the chat. Also, you can read news from Trides and else. We are also accepting donations to continue supporting the organizing work in the Salvadoran communities and CRIPTES. Please click the link with donate located in the chat or visit our website for more information. Thank you. Thank you.